amigos del canal Partido con Ricardo, vamos a ver función logarítmica. Mira, dentro del canal hay lista de reproducción de funciones logarítmicas, te la dejo al final del video. Y como también le vamos a sacar la función inversa, te voy a dejar al final del video la lista de reproducción de funciones inversas, porque hay ejemplos mucho más compliquetis de función inversa que los que trae la función logarítmica, que es una pavada total. Pavada, hay que saber hacerlo. Gente linda, cuando analizas una función, lo primero que tenés que establecer es el dominio. Pues sin dominio ni siquiera es una función. O sea, eso es una relación que será función cuando vos declares su dominio. Y el dominio, los valores de x para los cuales la función está definida, existe, es única, tiene que ver con las restricciones. Y acá hay una única restricción, porque vos fíjate, hay dos operaciones, ¿no? Acá una resta y un logaritmo. La resta no hay ningún problema. Yo a un número real le resto cualquiera. Ahora, logaritmo no hay de cualquier número. Solamente el logaritmo de números positivos. Entonces, x más 2, ¿cómo tiene que ser? Un número positivo. O sea, vos a x más 2 le tenés que pedir que sea positivo. Positivo significa mayor que 0. Pasas el 2 al otro miembro y te queda x mayor que menos 2. Gente linda, de menos 2 sin incluir en adelante, tengo el dominio. Y lo voy a escribir acá. El dominio es el intervalo real que va desde menos 2 sin incluir hasta más infinito. Bueno, como buena función logarítmica, acá en el límite tenés la asíntota vertical. Esa línea vertical, cuando x se acerca a ese valor, la función se nos dispara, en este caso, a menos infinito. O sea que tenemos asíntota vertical en x igual a menos 2. Cuando x tiende a menos 2, lo puede hacer solamente por la derecha, por la izquierda no, porque quedas afuera del dominio, la función prun se te va a menos infinito. Te voy a mostrar por qué la imagen son todos los reales. La imagen de esta función son todos los reales. Ahí te la voy a mostrar. ¿Por qué motivo la imagen, rango, recorrido son todos los reales? Porque vos fíjate una cosa. Así como el dominio, vos mirás qué valores de x hacen que f de x exista, para la imagen haces al revés, te fijás para qué valores de f de x existe. A ver, vamos a despejar x. Yo tengo acá, el 3 que está restando lo paso sumando, mira, me queda f de x sumado con 3 igual al logaritmo natural de x más 2. Bueno, el logaritmo natural es un logaritmo en base e. Es un número irracional, 2,70 y pico. ¿Qué es el... ¿Ves que esto es el resultado de un logaritmo? ¿Qué es? Es el exponente al que le vas la base del logaritmo para que dé el argumento. Este es el resultado de un logaritmo. Y es el exponente al que le vas la base del logaritmo para que te dé el argumento. ¿Quién es la base? El número e. El número e hay que elevarlo a la f de x más 3, que es el resultado, para que me dé el argumento, x más 2. Pasate el 2 restando y ahí que te queda así, ¿no? Menos 2 igual a x. Mira, ¿qué te estoy mostrando acá? ¿Qué te estoy mostrando ahí? Que f de x puede tomar cualquier valor, chico, grande, mediano, positivo, negativo, 0, cualquiera. Total, cualquier número real se le suma a 3. Y e admite como exponente a cualquier número real. Así que, sea quien sea f de x, x va a existir y va a ser única. Gente linda, la imagen son todos los números reales. Vamos al conjunto de ceros. Esto lo voy a dejar porque con esto, ¿sabes qué? Voy a usarlo a esto para hacer una humilde, simple, sencilla tablita de valores. Así vemos la gráfica, una pavada nada más. Vamos al conjunto de ceros. Bueno, el conjunto de cero son los valores de x para los cuales la función se hace cero. Entonces vos tomás a la función, decís logaritmo natural de x más 2, x, Ricardo, ahora sí, x más 2, restado 3, igual a 0. Bueno, vamos a despejar x, a ver, nos queda así, logaritmo natural de x más 2, igual a 3 que pasa sumando. Gente linda, ¿qué es el 3 ahí? El resultado del logaritmo, o sea, el exponente al que hay que elevar la base, que es el número e, para que dé el argumento. La base elevado a la 3 me tiene que dar el argumento.
Este 2 que está sumando, pasarlo restando, y e a la 3 restado 2 es el valor de x que hace que toda esta función me dé 0. Bueno, entonces el conjunto de ceros tiene un único valor, e a la 3 restado 2 es el único valor que tiene, y es importante conocerlo. Ahí está escrito en forma exacta, después lo vamos a sacar con la calculadora por la gráfica, ¿viste? Para hacer una más o menos la gráfica. Fíjense que este valor es importante tenerlo así de forma exacta para poder definir los conjuntos de negatividad y de positividad. Mira, fíjate. A ver. Vamos a hacer la gráfica por acá. Así. Ahí va la X y Y. Bueno, ¿qué vas a hacer? Primero, la asíntota vertical está en menos 2. Menos 1, menos 2. Acá está la asíntota vertical. ¿Ves? Ahí está. Yo, para hacer... Mira, vamos a ubicar la raíz. Ahora sí, agarro la calculadora. Hago shift logaritmo natural en esta calculadora sencilla, simple. Y me aparece, cuando hago shift logaritmo natural, me dice e. Y ahí le pones el exponente, que es 3. Bueno, eso da lo que tiene que dar. Le resto 2. Y me queda 18. Mirá lo que da, por Dios. Por acá, qué sé yo. 18,08. Bueno, por ahí pasará. Entonces, claro, la función viene así, ¿ves? Viene de la asíntota vertical, pasa por el cero y sigue su rumbo creciendo. Entonces, acá no está marcada el cero raíz. Ese es el número 18. El cero raíz está al ladito. Porque es 18... 0,03, que es e elevado a la tercera restado 2. Bueno, entonces esto me permite a mí marcar conjunto de positividad, valores de x para los cuales la función es positiva. Acá, mira, acá, ¿ves? Cuando vamos desde la raíz sin incluir, porque claro, cuando x vale e al cubo restado 2, la función no vale positiva o negativa, es cero acá, ¿ves? Hasta el más infinito. Ese es el conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad, valores de x para los cuales la función es negativa. Acá, ¿ves? Que vamos desde menos 2, ¿hasta dónde? Hasta la raíz, que es e al cubo menos 2. Bueno, yo te contaba que esto lo podemos usar para tablita de valores. Quien les gusta hacer la gráfica con tabla de valores, yo lo que te recomiendo es esto, mirá. La función logarítmica es media complicada para darle valores a x. Yo prefiero darle valores a y. Ahí le doy menos 1, 0 y 1. Ponele, 3 valores. Y hallamos x con esto. ¿Ves? Acá tenés menos 1 más 3 menos 2. O sea que te queda... ahí yo pongo e. Te dije shift logaritmo natural. Abro un paréntesis y le pongo menos 2. Bueno, ves cuando x vale menos, cuando f de x vale menos 1, menos 1 más 3, 2 positivo, que menos 2, 2 da. 2, listo. Ya tengo e a la 2. Bueno, ahora ¿qué hay que hacerle con e a la 2? Hay que restarle 2. Le restamos 2, ¿y cuánto nos da? 5,38. Entonces, ves... cuando vos tenés, para que borro acá, pim, 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 acá está el menos 1, bueno, menos 1 de i, ¿no? ¿Cuánto vale, x vale 5,38 por acá? ¿Ves? Bueno, vamos a suponer que sea por acá, 5,38. Bueno, para 0, 0 más 3, 3, bueno, ya lo vimos, ¿no? Es este punto. Y vale 1, mirá cuándo vale 1, ¿eh? Mirá para qué valor de x vale 1. 1 más 3, 4. E a la 4, mirá, e a la 4 restado 2 te da 52,59. Este era 18,01 más o menos. Bueno, ahí con esos tres puntitos te arreglás para hacer la gráfica. Igual, ¿crear la gráfica por computadora? Mírala, dale. Fíjate que para ver el crecimiento...
crecimiento y decrecimiento de la función, lo que haces es te moves así en el eje de las X y ves si la función sube o baja. ¿Ves que la función, cuando yo me muevo así en el eje de las X, permanentemente va para arriba? Ahí, permanentemente va para arriba. Quiere decir eso que la función crece para todo su dominio, o sea, el intervalo de crecimiento es su dominio, que va de menos 2 a infinito, y el intervalo de decrecimiento es vacío porque no decrece para ningún valor de x. ¿Quieren ver cómo es la función inversa? Casi la tenemos, la función inversa. Una cosa importante de la función inversa es que esto se da vuelta, ¿ves? La imagen pasa a ser dominio y el dominio pasa a ser imagen, ¿eh? La asíntota vertical pasa a ser asíntota horizontal. Ya la tenemos, la función inversa. Mira cómo se hace. En lugar de f de x pones x. Y en lugar de x pones función inversa. Así, f menos 1 de x. Ahí está. Ese es el ajuste que hay que hacer para calcular la inversa. Acaba x y acaba función inversa. Bueno, el 3 que pase sumando queda x más 3 igual al logaritmo natural de f menos 1 de x más 2. Bueno, este es el resultado del logaritmo. Este. O sea que esto, ¿qué es? Un exponente. El exponente al que le va la base del logaritmo para que dé el argumento. E elevado a la x más 3 es igual al argumento, que es la función inversa más 2. Bueno, este 2 que está sumando, que pasa restando, nos quedó e a la x más 3 restado 2 igual a la función inversa. Gente linda, miren. E es la base de un número natural. Es un número 2,70 y pico, positivo. Lo eleves al exponente que lo eleves, siempre te va a dar positivo. No puede dar negativo, ni tampoco puede dar 0. 2,70 y pico elevado a ningún número da 0. O sea, cuando este término es, siempre va a ser positivo. Cuando x tienda a menos infinito, ponle que x sea menos 1 millón, menos 10 millones, esto te da prácticamente menos 10 millones, porque digo, más 3 no le mueve el amperímetro. El signo menos te invierte el exponente y te deja 1 sobre e elevado a lo 1 millón, te da 0,0000. Claro, cuando x tiende a menos infinito, este término tiende a 0. No vale 0 nunca, pero tiende a 0. ¿Y la función a dónde tiende? A menos 2. Por eso en menos 2 hay asíntota horizontal, ¿eh? Para esta función, que es la inversa. Bueno, el dominio son todos los reales. Vos acá x le metés cualquier cosa. Por eso el dominio es la imagen de la directa. Gente linda, ahí les dejo la lista de reproducción que te dije, de función logarítmica, por un lado, y de función inversa también para que la utilices. De todo corazón espero haber sido claro, útil, y que nos veamos en la próxima. Chau, chi.